Así es, los aumentos por decreto de Hacienda van a continuar este año. Se supone que nada más iba a ser el 2010, pero van a continuar. En porcentaje no te sabría decir, pero sí continuarán aproximadamente cada segunda semana de cada mes, ¿no? La gente se está haciendo más creativa para poder ahorrar, como en todo, ¿no? Como en el mandado y todo, ahorrar su combustible en lugar de hacer 5 o 6 vueltas en el día, pues se organiza y hace en un solo viaje, hace sus 5 visitas a diferentes establecimientos. Los empresarios en las empresas están viendo muy golpeadas también, sobre todo las transportistas, porque el aumento es en la gasolina y en el diésel, ¿no? Y sube todo y por lo tanto suben sus tarifas también, y pues a la larga la comunidad es la que está afectada. Nos ha afectado porque todo va subiendo, y entonces pues en las estaciones de servicio contratamos menos personal, sacrificamos a veces un poquito el servicio al cliente, el tener todos los puestos cubiertos. Se afecta a la comunidad, pues se reducen empleos. Lo bueno es que aquí en Nogales y en el largo de la frontera se sigue respetando la homologación, no estamos arriba del precio de Estados Unidos, y va a continuar eso, ¿no? Durante el 2011, esperemos que para siempre, que siempre en el lado mexicano el precio de la gasolina sea inferior al de Estados Unidos.